Hola a todos en sus casas, soy Jacobo Alfaro, kinesiólogo del Departamento de Deporte de la Ilustre Municipalidad de Linares. Y el día de hoy, como todos los miércoles a las 6:30, vamos a realizar nuestra clínica kinésica, ya el kine habla, con lesiones deportivas, con lesiones, ¿cierto?, del diario también, que puede tener usted también en su casa, ¿cierto?, no necesariamente siendo deportista, pero acá vamos a empezar a hablar un poquito más sobre las lesiones que se pueden presentar, ya traumáticas, traumatológicas o, ¿cierto?, en alguna actividad cotidiana. Recuerden que todos los talleres que nosotros estamos realizando los pueden encontrar en nuestro fanpage Departamento de Deportes y hoy Municipalidad de Linares, ¿ya? Y también nuestros talleres de actividad para el adulto mayor, ¿cierto? Autocuidado para el adulto y adulto mayor también los martes y los jueves a las 11 de la mañana, ¿ya? Bien, el día de hoy vamos a hablar de artrosis. Artrosis, ¿cierto? Un tema que es bien común, ¿ya? Un tema que es muy recurrente en el deportista de un poquito más de edad, ¿cierto? 50 años hacia arriba, ¿ya? Así que vamos a esperar un poquito que se conecte un poquito más de gente para que nos hagan sus consultas y todas las consultas que ustedes nos hagan, nosotros vamos a responderlas para que ustedes puedan enfocarse un poquito más en la lesión que pueden tener, ¿ya?
cartílago articular reduce ya a una mínima fricción ya el movimiento. Yo muevo mi articulación, si yo extiendo, si yo flexo, el rollo yo voy a tener articularmente, especialmente en mi rodilla, extensión, flexión, extensión de rodilla. Al realizar ese movimiento, nosotros vamos a tener una mínima fricción, ¿ya? Entonces, cuando yo también me muevo, yo también produzco además un pequeño lubricante que se llama líquido sinovial, ¿ya? El líquido sinovial, este es un espacio articular, es un espacio articular que básicamente es virtual, ¿ya? Porque es muy pequeño, ¿ya? Entonces, ese espacio que es muy pequeño y que básicamente es virtual, ¿ya? Que físicamente se ve, ¿ya? Básicamente, lo que nosotros vamos a presentar es que ese espacio va a estar lleno de líquido sinovial, ¿ya? Tenemos todo también, nuestros ligamentos colaterales, ¿cierto? Nuestra cápsula, ¿ya? Ligamentos que también nos van a ayudar a la estabilidad, como siempre lo hemos dicho, ¿ya? Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros presentamos esta artrosis, esta ruptura del cartílago articular? El cartílago articular se rompe, se fractura, ¿ya? Se grieta, presenta pequeñas grietas a lo largo, ¿ya? De la superficie articular. Entonces, cuando yo presento grietas, ¿ya? Pequeñas destrucciones de mi cartílago, yo sé que en ese momento yo voy a empezar, ¿cierto?, a degenerar este cartílago, a destruirlo con el tiempo, ya con la fricción, y que básicamente en algún momento, si yo no me cuido, esta grieta puede incluso llegar al huesito subcondral, que básicamente es el hueso o la superficie articular que conecta, ¿cierto?, por inferior o por superior a la articulación, ¿ya? Bien. Posteriormente a eso, cuando yo, por ejemplo, voy desarrollándome en el día a día, en las actividades cotidianas, yo sé que van a haber factores que van a predisponer a un mayor índice de artrosis. Ya sea, la artrosis se puede producir en todas las articulaciones de nuestro cuerpo, ¿ya? En rodilla, en tobillo, en cadera, en hombro, ¿ya? Ahora, es poco frecuente que las dos rodillas se produzcan por igual, ¿ya? Y es ahí cuando es un caso de un estudio un poquito más profundo, ¿verdad? Porque ahí incluso podemos presentar otro tipo de patología, ¿cierto?, articular, incluso de alguna forma un poquito más autoinmune, ¿ya? Si es que lo pudiéramos llamar así, incluso podríamos presentar una artritis reumatoide, ¿verdad? Bien, hay factores que nosotros tenemos que tener en consideración cuando vamos a evaluar, ¿cierto?, el posible caso, la posible presencia de una artrosis, ¿ya? Hay factores que en algún momento de nuestra vida nos pueden haber perjudicado, ¿ya? Como por ejemplo, el que siempre nos va a perjudicar. Factores, ¿cierto? Factores. ¿Cuál es el factor que siempre nos va a perjudicar? La edad avanzada. ¿Cierto? Edad avanzada. ¿Ya? ¿Y por qué digo edad avanzada? Porque en muchas ocasiones se toma solamente como una edad avanzada mayor a 65 años, ¿cierto? Un adulto mayor a 60, ¿ya? Pero el Colegio Americano de Reumatología en Estados Unidos
toma como factores, ¿ya?, la edad mayor a 50 años, ¿ya? Entonces lo podríamos colocar ahí, acá, mayor a 50 años, pero también toma otros factores, ¿cierto?, en consideración, además del dolor típico de rodilla, que es un dolor que es una indicación de que ya tenemos un problema en la rodilla, ¿cierto?, un dolor. Además de eso, necesitas tres factores para que te diagnostique de artrosis, ¿ya?, en una evaluación clínica. ¿Cuáles podrían ser estos factores? ¿Cierto? Rigidez. Rigidez. Yo sé que muchos estarán pensando, rigidez, pero ¿cómo rigidez? En la mañana, normalmente, cuando yo me levanto, ya que mi articulación estuvo en un plano constante todo el día, toda la noche, ¿ya? Cuando yo voy a comenzar el movimiento, mi articulación se encuentra rígida, o sea, con poco movimiento, y al producir los pequeños movimientos del día, produce dolor, ¿ya? Ese puede ser un factor. Además, la pérdida también de los rangos, ¿cierto?, los rangos comunes de movimiento, ¿cierto?, los rangos articulares de movimiento. Además de eso, el factor de sobrecarga. ¿Cómo lo podemos dimensionar? ¿Cómo lo podemos llevar a la realidad? Sobrecarga, el sobrepeso, ¿ya? O sea, el sobrepeso es un factor muy, muy predisponente, ¿cierto? O muy, muy grande para que en algún momento podamos presentar artrosis. ¿Por qué? Porque si yo tengo sobrepeso, voy a estar cargándome, es como que yo anduviera con una mochila con peso todo el día, voy a estar cargando mi articulación, voy a estar disminuyendo mi espacio interarticular, y además de estar disminuyendo mi espacio interarticular, ¿cierto?, voy a estar disminuyendo también el espacio, ¿cierto?, que producía que mi articulación no tuviera tanto roce. O sea, si yo en esta rodilla, ¿cierto?, yo la cargo, yo voy a tener una carga, ¿cierto?, mucho más enfocada en un punto. Y esa carga enfocada en un punto, al yo flexar, al yo extender, va a hacer que, como ya disminuí el espacio, mi cartílago articular se empiece a rozar, empiece a tener pequeñas fricciones, y por ende, como va a tener esos pequeños traumas, ¿ya?, esos pequeños golpes o esas pequeñas fricciones, el hueso, o sea, el cartílago articular va a empezar a agrietarse. Previo a eso, se va a reblandecer, ¿ya? Se va a poner blandito, se va a poner esponjosito. Posteriormente a eso, se va a quebrajar, se va a agrietar, y ya cuando nosotros tenemos un momento, ¿cierto?, en que ya el sobrepeso ya no jugó una mala pasada y no podemos bajar de peso, además de eso, en algún momento se pudo haber hecho algún deporte de alto impacto, como por ejemplo el trote, como por ejemplo los deportistas fondistas, ¿cierto?, que realizan largos tramos, ¿ya?, en superficies que no son muy, muy blandas, ¿cierto?, que no tienen mucha absorción de impacto, por ende vamos a tener mucha impactación, ¿ya?, en la rodilla, vamos a tener mucha impactación en la cadera, vamos a tener mucha impactación en todas las articulaciones, sobre todo la extremidad inferior. Por ende, ese factor del deporte también va a ser un factor predisponente para que nosotros podamos sufrir artrosis, ¿ya? Bien, tenemos ese factor. Ahora, ¿cuál otro factor también podemos mencionar? Lamentablemente, el sexo femenino tiene mayor predisponencia, ¿ya?
sexo femenino tiene mayor predisponencia por una serie de factores genéticos, por una serie de falta también de vitaminas, de falta también de elementos, ¿cierto?, que hacen que nuestras estructuras, ya sea hueso, ya sea cartílago, sean más débiles, ¿ya? Además de eso, ¿cierto?, la biomecánica o la mecánica normal de nuestra articulación, ¿ya? ¿Por qué lo menciono así? Lo menciono así porque nosotros tenemos una alineación en nuestra rodilla. Lo ideal es que una rodilla tenga un contacto uniforme, ¿ya? Un contacto uniforme en ambos platillos tibiales. Ejemplo, yo acá tengo una rodilla por posterior. Una de las superficies que va a tener mayor contacto va a ser el cóndilo y el otro cóndilo de forma uniforme si nosotros tenemos una articulación alineada. Pero eso pasa poco, ¿ya? Porque normalmente en algún momento nosotros podemos presentar, ¿cierto?, alteraciones en la alineación. Por ejemplo, yo tengo mi cadera, voy a borrar acá. No se me vaya a caer el pizarrón, si no quedamos sin clase. Yo tengo mi cadera. Tengo mi cadera, ¿cierto? Mi columna hacia arriba, ¿ya? ¿Qué es lo ideal? Que yo tenga mi articulación alineada, ¿cierto? ¿Ya? Alineada, un buen contacto de superficie articular uniformemente en ambos platillos tibiales con sus cóndilos y sus platillos haciendo un contacto, ¿cierto?, que no es mayor el uno que el otro, ¿cierto? Entonces vamos a estar cargando parejito, ¿ya? Pero ¿qué pasa normalmente? Pasa que nosotros tenemos pequeñas alteraciones, ¿cierto?, en la alineación que nos hacen que nosotros tengamos nuestras rodillas arqueadas o nuestras rodillas hacia adentro, ¿ya? Ejemplo, ¿cómo lo graficamos? Las típicas rodillas de vaquero, ¿cierto? Que uno tiene las rodillas hacia afuera, que pasa mucho en deportistas, ¿ya? Ahora, normalmente, usted también puede ver las rodillas hacia adentro, ¿ya? Pasa mucho en el sexo femenino, ¿cierto? ¿Cómo se denomina esto? Una rodilla en valgo, mucho en el sexo femenino, y unas rodillas en varo, ¿ya? Pasa mucho en el sexo masculino, o sea, mi rodilla en vez de estar alineada presenta una angulación hacia afuera, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo lo graficamos biomecánicamente, cierto? Lo graficamos de la siguiente forma, ¿ya? Vamos a tener aquí nosotros tendríamos una rodilla hacia afuera, ¿ya? No soy muy bueno para el dibujo, pero aquí tendríamos una rodilla hacia afuera. O sea, una rodilla en varo, con angulación hacia afuera. A simple vista nosotros vemos que el espacio es mucho menor acá, en la zona medial de la rodilla, que se presenta mucho, ¿cierto?, en el hombre, ya a una edad avanzada, que el contacto es mucho mayor en la zona medial de la rodilla, en la zona medial de la rodilla, ¿cierto? Mi rodilla estaría así, hacia afuera, en la zona medial de la rodilla, y como se ve acá,
¿cierto? Como se ve acá, mi cóndilo va a estar teniendo un contacto mucho mayor constantemente, sin descanso, mi cartílago va a estar constantemente presionado y al estar constantemente presionado, ¿ya? Al estar constantemente presionado, vamos a producir un pequeño desgaste en el cartílago articular y la posterior lesión y el posterior, ¿cierto?, agrietamiento del cartílago, ¿ya? Bien. Entonces, recapitulando, sabemos que la artrosis es una ruptura o una degeneración del cartílago articular que se presenta en todas las estructuras articulares, en todas las articulaciones, ¿ya? Y que produce una protección de las superficies articulares y un mínimo, una mínima fricción entre ellas. Para eso están hechas, para que no estén friccionando siempre, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un peso excesivo, cuando nosotros ya tenemos una edad avanzada, ¿cierto? Una edad avanzada que es un factor en donde nosotros le estuvimos dando durante toda nuestra vida una carga, ¿ya? Vamos a producir, ¿cierto?, un daño posiblemente en el cartílago. Además de eso, el sexo femenino, como lo expliqué anteriormente, ¿ya? Además, la mala alineación de nuestra estructura, de nuestra articulación, ¿cierto? Todos estos factores nos van a provocar un desgaste del cartílago articular en su momento. Lo podemos diferenciar en fases. De la fase 1 a la 4, ¿cierto? En donde una articulación, o sea, un cartílago articular en una fase 1 está en un comienzo, ¿cierto? Aún no se diagnostica, aún no se declara como artrosis, pero sí está en un proceso de reblandecimiento del cartílago articular, ¿cierto? Y alguna posible pérdida de solo el 10% de nuestro cartílago articular. 10% que claramente no va a llegar a la profundidad del cartílago y no va a llegar a tocar el huesito, ¿ya? Ahora, posteriormente a eso, nosotros tenemos que tener en consideración que desde el grado 2, que es donde se diagnostica ya con imagen, con una radiografía, ya la artrosis, hasta el grado 4, ya que en el grado 2 ya comienza a perder un poquito del espacio interarticular que lo expliqué acá, ¿verdad? El espacio intraarticular empieza a disminuir su espacio, por ende también vamos a tener un poquito más de fricción, nuestro índice de fricción va a aumentar un poquito más hasta llegar al grado 4, que es donde ya es nulo el espacio, muy muy pequeño, prácticamente nulo, y se pierde aproximadamente hasta el 60% de nuestro cartílago articular, ¿ya? Bien, ya sabiendo todo esto, nos vamos a encontrar con una rodilla con un gran volumen inflamada, nos vamos a encontrar con una rodilla con dolor, nos vamos a encontrar con una rodilla rígida, ¿cierto? Porque nos va a costar el movimiento inicial, y nos vamos a encontrar con una rodilla que perdió su rango normal de movimiento, porque yo lo más probable es que al llegar al final me duela, y si flexiono completamente también me duela, ¿cierto? Todas estas características que usted tiene, además del dolor, muchas veces hasta con el frío, ¿verdad? Todas estas características que usted puede tener, en la articulación, nos pueden ir indicando que nosotros podemos presentar una artrosis. Ahora, clínicamente nosotros vamos a saber esto, pero siempre se confirma con una imagen, con una radiografía, ¿cierto? También tenemos que saber que el cartílago articular, según los estudios que se han hecho, no se regenera. No es como un desgarro muscular, no es como un problema ligamentoso, ¿cierto? El cartílago articular no se regenera. Uno de los factores que también por el cual no se regenera es por su poca irrigación también. Entonces, como no se regenera, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
atacar los distintos factores que nos están, ¿cierto? Que nos están apurando, en palabras simples, que nuestra enfermedad avance un poquito más rápido, que nos están apurando nuestra enfermedad. O sea, si yo tengo un sobrepeso excesivo y me diagnostican artrosis, ¿qué tengo que hacer yo? Bajar de peso. Si yo, es muy raro que sé que la artrosis se diagnostique tempranamente, pero si yo tengo, si yo tengo una artrosis, ¿cierto? A una edad no muy avanzada, 55 años, 60 años, ¿cierto? Estoy hablando no muy avanzada porque esa edad para la artrosis es una edad temprana, ¿ya? Dentro de todo, temprana. Insisto, se ve pocas veces en personas menores de 50, de 40 años, se ve pocas veces, pero se ve. Ya, también puede ser. Pero dentro de la edad normal, dentro de los rangos de los 50, 60, ya, es una edad temprana para la artrosis, ¿ya? Ahora, si nosotros dentro de esa edad, nosotros todavía seguimos trotando, seguimos haciendo actividad física, impacto, y nos declara la artrosis, ¿qué tenemos que hacer? Lamentablemente, disminuir la impactación. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que está comprobado que hace bien para mantener una articulación, cierto, en forma y para mantener una articulación con la menor sintomatología posible, cierto? La kinesiología, el ejercicio. Comprobado está que la movilidad continua mejora, cierto, los rangos musculares y disminuye también el dolor. Bicicleta estática. Bicicleta estática, ¿cierto? Aumenta el líquido sinovial, la movilidad aumenta el líquido sinovial, por ende, aumenta la movilidad y disminuye la fricción, ¿cierto? Además de esto, fortalecer nuestro cuádriceps, fortalecer nuestro isquiotibial, ¿cierto? Disminuir los índices de tensión en nuestra musculatura, darle mayor flexibilidad a nuestra musculatura. ¿Cómo lo hacemos, cierto? Realizando series de cuádriceps, realizando series de extensión de rodilla, extensión de rodilla en mesa de cuádriceps, por ejemplo, flexión de rodilla para fortalecer isquiotibial, cierto. También es importante trabajar la musculatura de cadera, ya que, como sabemos, el glúteo medio, que es uno de los músculos que nosotros trabajamos bastante en la artrosis, nos da la estabilidad, cierto, de la rodilla para que se mantenga, cierto, en su posición y no se vaya, cierto, hacia la zona medial, que es donde también nosotros podemos empezar a producir también mayor carga y mayor roce, ¿ya? Le da también estabilidad claramente a nuestra cadera, porque es una musculatura netamente de cadera, ¿ya? Pero también hace que, si yo tengo un glúteo fuerte, mi rodilla no se va a ir hacia medial, ¿ya? Y voy a tener una rodilla alineada, ya que, como lo expliqué anteriormente, la mala alineación, la mala biomecánica de nuestra rodilla nos puede también producir molestia, nos puede también producir algún tipo, ¿cierto?, de trauma en nuestra rodilla. Además de eso, elongaciones isquiotibiales, elongaciones de cuádriceps, ¿ya? En la típica elongación del cuádriceps hacia atrás, siempre con la espaldita recta, la guatita apretada, sin abrir la rodilla, ¿cierto? Rodilla alineada también. Elongación de isquiotibial, ¿usted cómo lo puede hacer? Con un cinturón, ¿cierto? En posición horizontal, cinturón hacia arriba y que tire la zona posterior de nuestro muslo, ¿cierto? Todas estas actividades están, ¿cierto?, comprobadas que estabilizan nuestra articulación, por ende tiene menos índice de movilidad, ¿cierto? Y tiene menos índice de fricción. ¿Movilidad a qué me refiero? De movimientos, ¿cierto?, anormales y de movimientos que produzcan mayor roce en nuestra articulación. Porque ya de por sí, al realizar flexo-extensión a la marcha, flexo-extensión de rodilla, ya vamos a estar produciendo un pequeño roce en nuestra rodilla, pero también queremos que nuestra rodilla esté estable, ¿cierto? Y con esos ejercicios lo vamos a realizar. Bien, ya explicado esto, es importante que ustedes tengan en consideración
que este tipo de patología lo pueden sufrir hombres, mujeres, deportistas, no deportistas. ¿Por qué lo toco acá? Porque acá, ¿cierto?, en nuestra comuna tenemos una liga importante de adultos, ¿cierto?, los viejos crack, una liga importante de fútbol, ¿cierto?, que es mayor a 50 años incluso, mayor a 40, mayor a 30, y uno tiene que empezar a cuidarse desde edades tempranas. ¿Por qué? Porque si yo me llevo a cuidar a los 65 años, ningún efecto voy a realizar en mi rodilla. Pero si yo me empiezo a cuidar desde una edad temprana, ¿cierto?, controlando mi peso, realizando, ¿cierto?, entrenamientos que fortalezcan mi rodilla, realizando entrenamientos, ¿cierto?, que mejoren mis rangos articulares, que mejoren mi movilidad y por ende, ¿cierto?, que también disminuyen la incidencia de otras lesiones, como por ejemplo los meniscos, ¿ya? Que los meniscos, ya lo expliqué en alguna de las clases anteriores, sabemos que los meniscos absorben peso. Entonces, si nosotros tenemos una lesión de menisco, lo más probable es que se nos produzca una cirugía, que se extraiga el menisco en algún momento y va a quedar prácticamente el cartílago articular solo, y eso está comprobado de que a edades avanzadas produce artrosis. ¿Ya? Entonces, cuidémonos desde temprano, ¿cierto? Tomemos todas las medidas del caso, ¿cierto?, para tener una vejez saludable, para no tener una vejez con dolor y que nos limiten las actividades cotidianas, ¿cierto? Y siempre, siempre, como yo lo digo, la actividad física es la medicina más barata y más efectiva para nuestro cuerpo, pero bien hecha, bien hecha. Insisto, si yo tengo sobrepeso, no puedo trotar, porque voy a estar produciendo impactación en mi rodilla, voy a estar produciendo mayor carga en mi rodilla porque tengo sobrepeso, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a estar produciendo? Pequeños traumas que a la larga me van a producir lesiones en la rodilla. ¿Ya? Por el día de hoy vamos a tratar este tema, ¿cierto? La artrosis. La artrosis es un tema que da para largo, ¿ya? Pero conociendo ya qué es la artrosis y cómo lo podemos interpretar, cómo lo podemos evaluar y cómo lo podemos tratar, ya tenemos algunas herramientas para nosotros enfocarnos en qué es lo que podemos hacer con estas posibles lesiones. ¿Ya? Recuerden, todas estas clases, ¿ya?, y todas estas actividades que estamos realizando de parte del Departamento de Deportes, las pueden encontrar en Departamento de Deportes Municipalidad de Linares en Facebook, nuestro fanpage, y también algunas clases en YouTube, Departamento de Deportes, Municipalidad de Linares. ¿Cierto? Los martes, los jueves a las 11 de la mañana y los miércoles a las 6 y media de la tarde, ¿ya? Con el Kine Habla. Que estén muy bien, nos vemos.